ahora abrimos un turno de preguntas, de intervenciones del público. A ver, Óscar. Buenas tardes, profesor Barros. Muy interesante la cuestión sobre la hermandad, que tiene tanto que ver en parte con lo que pasa también en el fútbol, ¿no? La hermandad virtual, etc. Una pregunta, una cuestión. ¿Hasta qué punto pueden valorarse los elementos emocionales, irracionales en la violencia medieval? ¿Y si se puede hacer eso? ¿Si es posible? En fin, eso. Bueno, yo creo que se puede analizar en cada caso concreto. Es decir, naturalmente, la forma de verla, de sentir y de ver y de imaginar la realidad no se puede separar un componente de otro, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en el caso de la lucha contra las fortalezas, el factor emocional es decisivo, es ir a todo, ¿no? Cuando decía que no querían dejar piedra sobre piedra, etcétera, ¿no? Después, en otras actividades, ya se trata de más, no aparece mucho el tema de no pagar las rentas feudales y los servicios, un poco porque es consecuencia de los hechos, que los señores pues desaparecen, ¿no?, de la escena, ¿no? Pero ahí sí que hay con toda seguridad un cálculo racional, ¿no? Entonces, yo diría que estos cinco componentes a los que hemos hecho referencia al inicio de mi conferencia, hay que combinarlos en cada caso concreto, porque siempre hay un factor que predomina sobre los otros. Yo no diría tan taxativamente que la mentalidad medieval fuera irracional completamente, ni solo racional, ni siquiera tampoco en este segundo caso podemos afirmarlo lo mismo en la época moderna, ni siquiera hoy en día, que a la hora de tomar las decisiones individuales y las decisiones colectivas, pues entran factores de cálculo y de reflexión, pero también factores sentimentales, factores imaginarios, que todos tenemos realidades inventadas que rondan por nuestra cabeza, tanto en lo individual como en lo colectivo. Hombre, si podemos diferenciar algo la mentalidad medieval de la mentalidad moderna y contemporánea, hombre, es que los factores imaginarios en la época, en la mentalidad medieval, son, digamos, más fuertes, porque la diferencia entre un imaginario real y la frontera se pierden con más frecuencia que en la época ya moderna, donde ya se va, sobre todo después de la Ilustración, ya se va distinguiendo entre lo que es real y lo que es superstición o lo que es imaginario, ¿no? Entonces, en cada caso hay que hacer el análisis concreto, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, a la hora de pedir hermandades, que lo hacen las ciudades desde el año 1465, desde que se forma la Hermandad General en Castilla y León, tardaron 2 años en conseguir que se aceptara su extensión a Galicia, que ellos querían con una dimensión exclusivamente gallega, ¿no? Y de hecho tenía otros estatutos, otras juntas, etcétera. Antes de eso, lo que hacían es participar en la Hermandad de Castilla y León, ¿no? Pues bueno, eso es puramente racionalismo, ¿no? Todas las peticiones de la extensión, toda una serie de argumentos hechos por letrados urbanos, etcétera. Después, cuando eso se pone en marcha, ya junto con la participación popular masiva y sobre todo campesina, etcétera, pues los factores emocionales, imaginarios, inconscientes, juegan un papel mayor, según de qué acto estemos hablando. Y en cada acto hay que ver un poco qué está moviendo más, si es la emoción. Por ejemplo, en el caso de lo imaginario, pues la idea imaginaria de un rey que no conocían y que sabían remotamente de que había dos reyes en Castilla y no sé qué, y que se lo inventan completamente y que, sin embargo, mueve la acción colectiva. Pues bueno, eso es un factor más imaginario que digamos que puramente racional, ¿no? Cuyo espacio yo lo reduciría a esa élite que decía, no solo urbana, sino también rural, que sabía el nombre del rey y estaba más enterada de lo que, como hoy podríamos decir, de la política, ¿no? Pero que también dependía de lo que hacía la gente, ¿no?
porque el orden de derrocar las fortalezas no se decidió en ninguna junta de la Santa Hermandad, sino que yo pienso que surgió por la resistencia de algunos alcaides a ceder la fortaleza a determinada a la Santa Hermandad, la tomaron por asalto y una vez que la tomaron por asalto la derrocaron. Y empezaron derrocando probablemente la Rochaforte en Santiago, yo creo, y después eso se fue contagiando al resto de Galicia, o hubo en el mes de abril de 1467 focos diversos como consecuencia de situaciones parecidas, de fortalezas tomadas por asalto, y después del odio ese colectivo que existía sobre el papel de las fortalezas, contra las que había pues una lista de agravios tremendos que se concentraba en homicidios, robos, violaciones de mujeres y secuestros, fundamentalmente. Yo lo estudié en una obra mía, Mentalidad Justiciera de los Irmandiños, eran los cuatro delitos de los que protestaba la gente y que motivan el estallido de la revuelta y buena parte de esas acusaciones iban contra las guarniciones militares de las fortalezas, en algunos casos contra personas realmente contra los propios señores. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Una es si la Iglesia de alguna manera incentivaba la violencia contra otras minorías religiosas, como pueden ser los conversos, los musulmanes y algún tipo de hereje. Y por otra parte, si existía algún tipo de código penal en el que a tal delito se le aplicaba tal castigo o similar. Sí, mira, lo primero decirte que en el caso de Galicia en general, en el norte todo, no hubo demasiados pogroms, ¿no? Demasiadas persecuciones de judíos. Porque esto no dejaba de ser, pues, los judíos los chivos expiatorios de las tensiones sociales y a veces, pues, interesadamente se empujaba, se aprovechaba el antisemitismo que existía en sectores populares para tratar de desviar las tensiones sociales contra los judíos y evitar que fueran, como en el caso de Galicia, contra los propios señores y sus castillos, ¿no? Y de hecho, en Galicia no hay pogroms durante la época medieval, ni siquiera después de 1391, sino que simplemente no hay porque tenían sus propios chivos expiatorios, que eran las fortalezas. Es decir, que allí la tensión social fue en otra dirección. Y los judíos aparecen, por lo menos convocados, probablemente participaron también, porque las ciudades participaron en su conjunto y suponemos, con el concejo al frente, que también los judíos, pero es que en Orense está documentado un pregón de la hermandad donde se llamaba a cristianos, judíos y moros a participar en el derrocamiento del castillo que amenazaba la ciudad, que era el castillo Ramiro. No olvidemos que, en fin, la península es muy diversa, había dos coronas, Castilla y Aragón, y dentro de la corona de Castilla estaba el País Vasco, estaba Galicia, había muy todo esto que se llama ahora, los que creemos en la plurirregionalidad y plurinacionalidad de España, eso nace en la Edad Media, ¿no? Y nace en la Edad Media, entonces son realidades que se pueden manifestar de manera muy distinta, pues desde Segovia hasta Zumárraga o Santiago de Compostela, ¿no? Y de hecho, bueno, Óscar hizo referencia a las hermandades de una manera, digamos, más bien provincial, ¿no? Que otra cosa, también derrocaron fortalezas y con el apoyo de Enrique IV y jugaron un papel parecido al de Galicia. Sin embargo, pues en Galicia fue un proceso mucho más unificado y, si se quiere, mucho más radical, porque también apoyados en el mismo rey, Enrique IV, que tiene tan mala fama en la historiografía decimonónica por otras cosas, pero sin embargo que fue un rey tan popular que merecía una rehabilitación. Por lo tanto, ahí el antisemitismo se mantuvo a un nivel bajísimo. Existió también, no llegó, no superó el umbral de la violencia en el caso de Galicia. Y pues el problema de la ley en la Edad Media es que lo que se parece más a un código son las partidas, pero las partidas son del siglo XIII,
pero no entran en vigor más que en tercer lugar con hasta 1345 con Alfonso XI, y en tercer lugar porque antes entra la jurisdicción local, los fueros, etcétera. Lo que entendemos por ley es un fenómeno moderno. Lo que había es jurisprudencia de jueces, como ya sabemos, y unas partidas pensadas por el rey sabio para ser de uso obligatorio, pero que hasta un siglo y medio después no aparece por parte del sucesor, Alfonso XI, en tercer lugar de la preeminencia en cuanto a referencias legislativas en las que tenían que apoyarse los jueces. Pienso que el derecho medieval es más jurisprudencial que otra cosa, y pesa mucho la tradición oral y los usos y costumbres, que se prestan con más facilidad a lo que se llama el uso alternativo, es decir, que pueda ser enarbolado por los señores contra los vasallos y por los vasallos contra los señores, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Bueno, pues insistiendo un poco más en lo que se va diciendo hasta ahora, sobre todo la primera intervención, pues a mí me ha llamado la atención en que, porque no tenía mucho conocimiento de las pandillas, ¿verdad? La revuelta, ya ha quedado bastante claro, los nobles consideraban, porque una corriente, yo creo que extendida no solamente por Castilla, sino también por el resto de Europa, de considerar débiles a los pacifistas. Y decían que los nobles exigían del rey que no fuera pacifista, porque entonces era sin coraje, más bien un pacificador valiente, que procurase la paz en el reino a toda costa, a cualquier precio, incluso la vida de sus súbditos. Pues aunque no hubiera legislación al respecto, esto forma parte del imaginario colectivo. Y entonces pienso que los reyes hacían caso de esas propuestas nobiliarias, o en qué medida actuaron en consecuencia. Bueno, el rey tenía que guardar la paz, la seguridad y la justicia en el reino, ¿no? Teóricamente tenía una función de equilibrio entre las diferentes fuerzas sociales, aunque naturalmente al mismo tiempo era representante de la clase señorial, tenía esa doble función, como todos sabemos, ¿no? Y muchas veces inclinaba, según le podía interesar, a ser el representante de los señores feudales, él era el primero de ellos, o bien a mantener el equilibrio pues con las ciudades, también en este caso con las hermandades populares. En el caso a que estamos haciendo referencia, Enrique IV, es que le interesaba mostrarse popular en Galicia porque necesitaba el apoyo político de la Santa Hermandad del Reino de Galicia en su guerra con el príncipe Alfonso. Había un interés político concreto. Pero también hay que destacar que nunca enviaron tropas las hermandades de Galicia a participar en la guerra civil en Castilla, lo cual ellos iban a lo suyo, como ya digo, y el rey prefería pues tenerlos ahí porque neutralizaban, digamos, a la nobleza gallega, que en buena medida era enemiga de él, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, de alguna manera, como estas revoluciones triunfan en momentos de vacío de poder y circunstancias muy, muy especiales, y donde la propia clase dirigente se divide, y en este caso había incluso dos reyes, ¿no? Y ellos, los irmandiños, aprovecharon para ocupar el espacio de poder y llevar a cabo una política, digamos, más popular. Los reyes tenían la obligación de ser pacificadores. Es que lo que se hizo en el tránsito al feudalismo es ceder el monopolio de la violencia a la caballería, a los señores laicos, ¿no? Eso es la operación de la que se desdijeron después, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, con la construcción del Estado moderno. Le retiraron
esas atribuciones de Estado, diríamos, que fueron cedidas a partir del Imperio Carolingio y de que se deshizo el Imperio Carolingio, en la Alta Edad Media fueron cedidas por parte de los reyes a los señores, cada uno en su jurisdicción, como es la función militar, la función hacendística y la función judicial. Y eso, al final de la Edad Media, se lo retiran, en el caso nuestro, con la ayuda de los irmandiños, que durante ese intervalo de 2 años ejercieron él todos esos poderes que definen el Estado medieval. Es decir, tenían el ejército, cobraban los impuestos ellos y sobre todo administraban la justicia, porque es la función principal del Estado en la época medieval. Y el rey también les apoya porque lo tiene fácil, porque el discurso del rey es un discurso de luchar por la paz, la justicia y la seguridad del reino. Esas son palabras oficiales que están en las crónicas y que están en los manuales sobre cómo debe ser el príncipe y en todos los sitios, ¿no? Y entonces la habilidad de los irmandiños es que supieron utilizar lo que en términos antiguos podríamos llamar la ideología dominante, pues un poco para subvertir un orden que estaba siendo subvertido en toda Europa por el momento en el que estamos de transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Todo esto sucede a las puertas de la Edad Moderna, ¿no? Buenas tardes, profesor Barros. A mí me gustaría preguntarle que, bueno, dentro de todas estas revueltas que hubo en Galicia, me resulta muy chocante por lo que me ha llegado a mí a entender en su exposición, el papel más o menos pasivo que parece que va teniendo la nobleza ante el empuje de todos estos revolucionarios campesinos. Entonces parece que da una sensación de que una nobleza pasiva que parece que poco a poco la van avasallando desde los elementos más bajos que hay entonces en la sociedad. Entonces me gustaría un poco pues que me aclarara el tema de cuál es la participación de la nobleza ante este empuje que, como he ido comentando, durante 2 años se hace con el control de un montón de territorios. Bueno, no cedieron el poder así tan fácilmente, ¿no? Es decir, en el inicio de la revuelta hay batallas y hay sangre y hay, yo qué sé, Monforte cambia de manos varias veces. Por ejemplo, en algún caso en Orense aparece que en ese contexto de guerra con los señores, aparece que entran los irmandiños y acuchillan a la guarnición de una fortaleza para tomarla, que es en la Limia, en la tierra, la fortaleza de Sande y cosas así. Yo es que no busqué ese contraste, pero al principio y al final hay verdadera violencia y tienen que reunir ejércitos muy numerosos, como nunca se habían visto en Galicia. Un ejército normal de una casa señorial, incluso de una hermandad, de un momento no extraordinario, los que reunían los irmandiños en las 3 zonas en las que en la práctica parece que estaban divididas militarmente, pues eran 4.000 o 5.000 personas. Pero es que en la persecución del conde Lemos aparece la cifra de 30.000. Y en su conjunto en algún sitio aparecen 80.000. Las cifras en la época medieval no hay que hacerle demasiado caso, o sí. Vamos a ver. En cuanto a la literalidad, no tanto, porque tampoco sabían contar muy bien. Pero en cuanto, desde el punto de vista de la mentalidad, se sabe que un ejército se puede distinguir de 100 cuando llegan las 100 lanzas con los enviados reyes católicos, con 4 o 5.000 que era lo habitual. Por ejemplo, los 12.000 que aparecen en las declaraciones del Prieto de Tavera Fonseca, que asediaron la Rochaforte, cerca de Santiago de Compostela, creo que fue la primera que tomaron por asalto y que derrocaron. Entonces, 10.000, 30.000, ya más dudoso esos 80.000, porque sumar todos los ejércitos era en realidad una sociedad en armas, ¿no? Etcétera. Y son ejércitos
que mucho más numerosos de los que podía reunir un señor. De todas maneras, cuando regresan en el año 1469, ganan las batallas campales. Entran tres ejércitos, uno dirigido por Pedro Madruga, del que hablé, que viene de Portugal, porque él estaba casado con una portuguesa y consigue de casas nobles portuguesas que le ceden hombres y algunos vasallos, antiguos vasallos de él y criados de él, él se movía por la zona de Tuy y que engrosan su ejército. Después el arzobispo Fonseca viene de Salamanca con un ejército, también pues, empeñan sus joyas, lo poco que tienen, con ayuda de sus familias, y viene de Salamanca y el conde de Lemos desde León, ¿no? Entonces el ejército de Pedro Madruga y el Fonseca se reúnen en la cercanía de Santiago de Compostela y en una batalla, Valmalige, derrotan a los irmandiños por la astucia de Pedro Madruga, que no quiso esperar a que se reunieran las tropas que venían desde diversos puntos de Galicia y los dispersan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los irmandiños, dos años después, pierden las batallas campales, pero se fortalecen en todas las ciudades. Ni una sola ciudad pudieron tomar, porque es sumamente difícil una ciudad amurallada, que tomarla, ¿no? Y entonces tienen que negociar, y negocian condiciones, favorables. En el caso de Santiago de Compostela, que era el mayor señorío feudal de Galicia, la negociación implicó que, de una manera clara, no se reconstruía ninguna de las fortalezas derrocadas, y hoy están por los suelos. Eso provocó 60 años después el pleito de Tavera Fonseca, porque el arzobispo entrante decía al arzobispo saliente, que era hijo del que había sido el adversario de los irmandeños, porque en aquellos tiempos los arzobispos padres eran sucedidos a veces por los arzobispos hijos. El saliente Juan Tavera, en la época de Carlos V, puso pleito al hijo de aquel Fonseca, al arzobispo Fonseca, que de principios del siglo XVI, porque él y su padre no habían obligado a sus vasallos a reconstruir las fortalezas que eran patrimonio de la, patrimonio inmortal de la Iglesia de Santiago. Y por eso surge el pleito de la Fonseca, porque los fonsecanos buscan por toda Galicia a supervivientes de la Vuelta Armandina para que expliquen que fue tan irreversible el movimiento que nadie podía derrotarlo, tampoco los nobles. Se trata de un acontecimiento, digamos, extraordinario, un momento extraordinario. La gente dejó las cosechas, todo, para nutrir los ejércitos irmandiños y simplemente superaron en número. A la vuelta lo que pasa es que pesó más, digamos, la capacidad militar de la nobleza. Y yo creo que en la batalla de Valmalige y en otras que perdieron los irmandiños pudo más el peso de la caballería, los ejércitos irmandiños eran más bien infantes, aunque había caballeros e hidalgos a caballo que participaban en esos ejércitos. Y fueron derrotados, porque eso vinieron con fuerzas de refresco, que no eran sus vasallos, que vinieron de Castilla, de León y de Portugal. O sea que no les fue nada fácil y no fueron nada pasivos. Es decir, defendieron con uñas y dientes sus fortalezas y sus tierras, como es habitual, pero también se enfrentaron a una fuerza unificada. Ellos estaban muy divididos. Después de la revuelta, claro, se crearon confederaciones para que no volvieran a levantarse, etc. Pero triunfaron los irmandiños porque los nobles estaban guerreando entre sí todo el día, ¿no? Estaban muy divididos. Y entonces eso les permitió, unificando un ejército, vencerlos. No fue nada fácil. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues si nadie más quiere intervenir, antes de levantar la sesión, les recuerdo que ahora mis compañeros de la organización les van a dar el obsequio de los dos libros que nos regala el IER.